Ensenada, en lo que a canotaje se refiere, cuenta con una gran suerte: la llegada a nuestras tierras del maestro José Luis Espinosa Moreno, fundador de la Asociación de Canotaje en Baja California y del equipo de Ensenada. Participó como deportista 25 años en la selección nacional y representó a México en 3 Juegos Olímpicos, Los Ángeles 84, Barcelona 92 y Atlanta 96. Considera al canotaje como un deporte espectacular y que, aunque carece de difusión en Baja California, México y el mundo, hoy en día se le está tomando la importancia debida. Yo soy de la selección nacional, tuve 25 años como deportista, 18 años en la selección nacional, 3 Juegos Olímpicos, Los Ángeles, Barcelona, Atlanta, 15 mundiales, soy campeón medallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos. Este es un deporte, en sí es un deporte muy espectacular, un deporte completo, que no tenía mucha difusión aquí en Baja California. Entonces ahorita que ganamos 14 medallas, una de oro, 3 de plata, 8 de bronce, ya está metiendo un poquito más, se le está dando un poco más de publicidad, ya se dio a conocer lo que es el canotaje. Tenemos más de 100 jovencitos inscritos, tenemos en Tijuana un equipo, y tenemos Ensenada aquí. Pasando la Olimpiada, aquí va a ser un centro de alto rendimiento, donde van a estar los dos equipos. Va a estar la selección. El lugar está excelente, por las colonias, las escuelas, primarias, secundarias, la cercanía aquí. O sea, tiene todo lo que debe tener un centro de alto rendimiento. Tenemos el agua. Aquí es kayak, que se nombra K1, K2, K4. O sea, de un individual doble y de 4. Y la canoa son los que van hincados con una pala remando de un solo lado. Quizás C1, C2 y C4. Infantiles, preinfantiles, juveniles, menores, mayores, elite, la mayor categoría, la mejor nivel que tenemos es el de 22 años. Pues de una familia humilde, nunca pensé viajar 3 veces al año a Europa durante muchísimos años, becas, viajes, trabajo, o sea, me fue muy bien como deportista, tío. En un momento regresamos.